Básicamente reclamando algunos aspectos que hemos denunciado en los últimos días públicamente y que sistemáticamente se ha desconocido, tanto por parte del Códice de la NET, pero como también, así también por parte del Consejo de Educación Secundaria. Por eso la plataforma de este paro es señalar una vez más. Que se debe poner fin a este autoritarismo promovido por el Consejo de Educación Secundaria, que tiene como objetivo maquillar los resultados, constituyendo esto una verdadera estafa a la sociedad y a los jóvenes uruguayos, porque allí no importan los aprendizajes, solamente importan las estadísticas. Reclamando un accionario ecuánime y apegado al derecho de la división jurídica, porque hoy no hay garantías dentro de la Administración por cómo procede esta división. Reclamando a su vez tener una justa adecuación de nuestros salarios en cuanto a sus liquidaciones, porque la división Hacienda no está procediendo de buena manera, todo esto incluso reconocido por la Administración, pero que dice no tener capacidad política para modificarlo, reclamando soluciones a las condiciones de aprendizaje y de trabajo de muchos centros educativos que día a día siguen sin respuestas por parte de las autoridades a problemas que se plantean, y en fin, reclamando un respeto en definitiva a la libertad sindical que pasa por el reconocimiento del sindicato, la negociación colectiva y del respeto al ejercicio de hecho de huelga y no a esta política de deslegitimar y de criminalizar socialmente a los trabajadores de la educación. Oliver, ¿hay también en la decisión, en la plataforma la intención de que el Poder Ejecutivo y el Parlamento, eh, digamos, haga una evaluación de cómo se está trabajando hoy, no solamente a nivel del Códice, sino también a nivel eh, del de Consejo de Educación Secundaria? Sí, efectivamente, porque si el Poder Ejecutivo está preocupado por la educación y si el Parlamento como organismo de contralor también lo está, deberían hacerse cargo de las autoridades que han designado, porque las autoridades del Codicen en su mayoría fueron propuestas por el Poder Ejecutivo, con del Senado, y por lo tanto creemos que tanto el Poder Ejecutivo como la propio, el propio Parlamento debe tomar cartas en el asunto y evaluar las claras omisiones y falta de aptitud de algunos jerarcas hoy en el sistema educativo, en lo que es la ANEP, para el ejercicio de su función.